bastante movimiento policial desde ayer, desde las 9 de la mañana que ocurrió este hecho lamentable donde perdió la vida un sargento de policía a mano de un privado de libertad, un reo de nacionalidad brasilera con doble identidad, por si acaso, que salió aparentemente, según el ministro de gobierno, con una autorización falsa, con un informe médico falso, para que pueda salir al hospital, y en ese lugar lo esperaban cómplices de este ciudadano brasilero que lo ayudaron a fugarse. En medio de esta fuga, lamentablemente perdió la vida un sargento de policía y otro que se encuentra herido también con disparos de armas de fuego. Es lo que ha sucedido en la ciudad de La Paz. Estamos viendo imágenes de la cámara de seguridad del momento cuando huyen ya estos antisociales a bordo de una motocicleta. Esta motocicleta que fue parte, una pieza fundamental para poder encontrar el hilo conductor y dar con el paradero de este ciudadano brasilero, porque esta motocicleta fue abandonada por uno de sus cómplices. A los pocos metros se encuentra en un domicilio el ciudadano brasilero, ya en horas de la tarde, donde se encontraba la motocicleta y se encontraba él al interior de una vivienda que estaba siendo prestada por otra persona que fue aprehendida, José Luis. Hasta en horas de la tarde se creía, por lo menos, de que esto había sido fortuito, es decir, aprovechó el reo para quitarle el arma al policía y le disparó en la cabeza, pero finalmente, y por lo que se denota, y lo último que pude escuchar anoche, cerca de la medianoche del gobierno, es de que esto ha sido planificado, de que hay otros involucrados y que ahora se lo ha visto. Se observa cómo la persona, uno de los cómplices, al momento de abandonar el hospital, pasa por medio de dos policías con el arma de fuego. Hay un policía que va caminando y luego pasa este sujeto, el cómplice que ayudó a escapar y con el arma de fuego, tranquilamente va caminando, inclusive se ve una mujer policía por detrás, pero en ningún momento se percatan de que ellos habían actuado para poder ayudar a escapar a estos reclusos. De todas maneras, el ministro de gobierno ha informado ayer de esta identidad verdadera que tenía Andrés Luis Javier da Silva o da Rocha, que fue conocido anteriormente, pero que el verdadero nombre, dice él, hemos cruzado información con los padres del Brasil y sabemos que es Felipe Eduardo Meneses. Oiga, este tipo está implicado en un asesinato a Wilson Ledesma, un comerciante en el municipio de Mineiro, en marzo del año pasado. Estamos a un mes de ser un año de este horrendo crimen, donde lo victimaron, lo acribillaron, y luego, en junio, se dieron a la fuga, escaparon de Palmasola y fueron recapturados. Vemos en imagen el momento cuando fue recapturado aquí en el barrio Panamericano, en la calle Venezuela y México. Estaban dentro de un condominio. Hablamos de este brasilero que hasta entonces se conocía que era Andrés Luis Javier da Rocha, junto a otros ciudadanos brasileros que se encontraban al interior de un condominio. La policía boliviana en menos de 24 horas los pudo recapturar a él y a sus cómplices, que fugaron de la cárcel utilizando sábanas. Hicieron una tipo soga para poder saltar un muro de más de 6 metros de altura, José Luis. Esto fue el año pasado, en junio. Luego de la recaptura, estos sujetos fueron trasladados hasta el penal, entre comillas, vamos a decir, máxima cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro. Donde pueden salir con certificaciones falsas. Oye, increíble. Lo escuchaba el ministro decir que el búho estaba completo, no había el espacio. Los policías lo sacaron en un auto particular. ¿Cómo es posible que de un centro de máxima seguridad como Chonchocoro salgan con un vehículo particular y no así con un vehículo oficial del mismo régimen penitenciario? ¿De qué seguridad estamos hablando? Es así, por eso es que están solicitando el informe al director del régimen penitenciario. Se van a investigar porque, decía el ministro, aquí no concluye la investigación. Existen personas detrás, ha dado a entender de que inclusive la certificación que ordena que le hagan el examen médico es de la Defensoría del Pueblo. Hay una médica nueva también de Chonchocoro que fue aprehendida y que aparentemente había entregado un certificado médico por posible fractura, y decía el ministro, una fractura de hace más de 20 años. Cuando lo recapturan y lo presentan en la FELCC, este ciudadano brasilero ya tenía problemas en la pierna,
cuando es presentado en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Y en ese entonces, por eso es que lo trasladan hasta la cárcel de Chonchocoro, donde sabemos que ha utilizado un certificado médico falso para poder ser ayudado. La última información que tenemos, José Luis Pablo, es que estos ciudadanos brasileños que han sido aprehendidos junto a él, hablamos de José Antonio Ferreira y Max Silva de Souza, habrían llegado desde el Brasil para ayudarlo a planificar la fuga. ¿Quién financió? Eso es lo que está investigando la fiscalía. Ahí vemos imágenes, así lo bajaron aquel entonces cuando presentaron en la FELCC a este ciudadano brasileño que en aquel entonces se conocía con el nombre de Andrés Luis Javier da Rocha, pero ahora la policía y el Ministerio de Gobierno confirman de que se trata de Felipe Eduardo Menezes, posible integrante de la PCC del Brasil. Pudimos determinar la verdadera identidad de este señor que corresponde al nombre de Felipe Espaldo Menezes Iglesias. Una vez llega el minibús al lugar, el señor Felipe Espaldo Menezes Iglesias, con nombre falso Andrés Luis Javier da Rocha, se dio la fuga posterior a los ataques con armas de fuego de este sujeto, y habría sido aprehendido en Bolivia en marzo de la gestión 2022 por el delito de asesinato, portación y porte de armas. Después escapó del centro penitenciario de Palmasola el pasado 14 de junio de la gestión 2022 y fue recapturado al día siguiente, el 15 de junio del 2022, donde fue trasladado de manera inmediata el centro de privación de libertad de Chonchocoro. Este privado de libertad salió lamentablemente el día de hoy con una orden de salida médica de emergencia emitida el día de ayer. Logró prender a uno de los conductores de una de las motocicletas, quien escapó corriendo. Pudimos determinar su verdadera identidad y corresponde al nombre de Cedric Max Silva de Souza. Este es el primer sujeto que ha sido aprehendido el día de hoy, que también cuenta con antecedentes delictivos en su país. Como ustedes van a poder ver en pantalla, este sujeto cuenta con una orden de aprehensión y aquí se encuentran en exhibición las armas de fuego que utilizaron en contra de la humanidad de los efectivos policiales que lamentablemente le quitaron la vida a uno de ellos. A los dos sujetos que han sido aprehendidos en la localidad de Viacha, en el departamento de La Paz. Aún nos encontramos en plena validación de los nombres reales de estos sujetos en la República Federativa de Brasil. Estamos viendo coincidencia con varias identificaciones falsas que tendrían estos sujetos en su país de origen. Y estos sujetos también portaban las armas de fuego al interior del Hospital de Clínicas. Por tanto, queremos informar a todo el pueblo boliviano y a la comunidad internacional que el señor Felipe Evaldo Menezes Iglesias ha sido recapturado. Este sujeto tiene una habilidad para fugarse de los distintos centros penitenciarios, no solo de Bolivia, sino que ya se ha escapado de distintas cárceles en la República de Brasil. Pónganlos al medio, por favor, para que todo el pueblo lo conozca. Porque gracias a la policía boliviana, cada día vivimos en un país más seguros y podemos sacar nuevamente a estos delincuentes de las calles. Este sujeto, Felipe Evaldo Menezes Iglesias, nunca más va a ser beneficiado por chicanerías o elementos de la justicia boliviana o razones administrativas. Llama la atención la mano de los recapturados, de los aprehendidos. Están cubiertas con bolsas de papel. En muchos casos recubren las manos para evitar que se muestren las esposas, pero en este caso se ven las esposas, pero las manos están cubiertas. Según el último informe de inteligencia de la policía, aparentemente estas personas llegaron desde el Brasil para ayudarlo a fugar. En medio de esta fuga ocurrió la muerte de un sargento de policía y otro que se encuentra todavía internado en el hospital. Llama la atención, ¿no, José Luis Pablo y amigos, ustedes que nos siguen la transmisión en vivo, de las manos vendadas, ¿no? Yo decía ayer, de repente le han hecho la prueba de guantelete, pero lo cierto es que
pero también deja la duda, ¿no? Los rostros, ¿no?, de los detenidos, se ve que también recibió seguramente golpes. Claramente se ve, mire, algunos que están medio deformados incluso. El hecho ocurrió a las 9 de la mañana, hasta el mediodía ya se tenía prendido. Pasado el mediodía se tenía prendido a dos personas sospechosas y una motocicleta y un arma de fuego. Luego, a las 5 de la tarde, se encuentra la segunda motocicleta y posteriormente se da con la captura de Felipe Edvaldo Menezes, este ciudadano brasilero, que lo dice el ministro, peligroso. Se ha escapado de una cárcel en Brasil, acusado de asaltar banco, narcotráfico, asesinato de policías en Brasil. Tiene un prontuario y yo no sé por qué esta persona seguía aquí en Bolivia. A través de las redes nos escriben, dice, le han deshecho las manos, dice, para que no vuelvan a agarrar armas de fuego. Es uno de los criterios que tienen a través de las redes sociales. Ahora, el ministro se lo escuchaba diciendo, ahí pónganlo adelante, dice, para que el pueblo boliviano los conozca. Lo conocemos. Si ya anteriormente han sido recapturados, son acá delincuentes muy conocidos, entonces se lo han llevado de acá porque, ¿por qué? Porque son peligrosos y según estaban en una cárcel de máxima seguridad. Y ahora con todo esto no hay ninguna cárcel de máxima seguridad. Lo otro es que tenga, dice, seguridad de que el pueblo boliviano hay seguridad, dice, ¿no? O sea, no puede haber seguridad con todo esto. Imagínese el armamento, no imagínese, véalo, vea el armamento que han encontrado en la casa donde estaba refugiado. Y el reo ha salido de la cárcel al centro médico con las manos sin manilla, sin esposa. Por eso es que ha tenido él la reacción para poder quitar el arma y disparar contra la humanidad de los policías, que ahora ya uno perdió la vida y el otro todavía está en estado grave. Esta es la jornada más luctuosa, vamos a decir, de la gestión del ministro de gobierno, sin desmerecer a veces su trabajo también que hace, pero ya son casi 5 policías los que han perdido la vida. Los 3 que murieron producto el 21 de junio en la zona de Porongo, el municipio de Porongo, luego otro policía que fue asesinado en el interior del país y ahora también la muerte de este sargento, ¿no? Es lamentable, lo están cuestionando. La misma gente del partido del gobierno lo cuestiona, ¿no?, al ministro de gobierno, gente peligrosa que debería estar inclusive ya tramitando su posible llevada, porque está implicado un asesinato en Brasil. Claro. O sea, asesinó primero allá, luego al empresario Wilson Ledesma en marzo del año pasado. Se escapa de la cárcel. Se escapa en junio, vuelve a ser recapturado y ahora escapa de Chonchocoro. ¿No? Deja mucho que desear, más que todo, si es una cárcel de máxima seguridad, como indica el ministro, que pueda salir sin manilla, que pueda tener la libertad de poder salir sin un vehículo oficial de la policía.